Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenos días. Estamos aquí transmitiendo desde Luchadoras. Mi nombre es Lulu Barrera y estamos en un segundo conversatorio que hemos pensado dentro de esta serie que hemos llamado Anticuerpos Colectivos, Semillas de Otro Futuro, en que luchadoras nos hemos dado la tarea de acercarnos a mujeres que están haciendo pensamiento y práctica feministas o antisistema en diferentes espacios en el mundo, justo para pensar este momento crítico mundial como pues la exacerbación acerca de algunas de las desigualdades, que es el objetivo de platicar en el conversatorio de hoy, pero también la oportunidad de desafiar algunos de esos patrones estructurales de mundo que queremos cambiar, porque nos están llevando al colapso humano de las especies del planeta en múltiples sentidos. Y hoy tenemos el gran gusto de estar en el conversatorio que hemos denominado COVID, la crisis de las opresiones, junto con Yudelkis Espinosa y Yasnaya Aguilar. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. Un placer para mí poder compartir este espacio con Yasnaya y muchas gracias a Luchadoras, a Lulú, por darnos la oportunidad. Muchas gracias también por la oportunidad y la invitación. Yo estoy muy contenta de poder platicar con Yuderki sobre estos temas y bueno, en un contexto como ahora, yo creo que nos queda la conversación y es importante intercambiar, ¿no? Ideas para que nos ayuden un poco a decodificar o a pensar conjuntamente una realidad que se está volviendo muy densa, ¿no? Y un futuro que parece escaparse. Bueno, ya empezamos a recibir los primeros comentarios. Les mando saludos, Yudekis. Dicen por acá, dos grandes juntas. Entonces, mandan abrazos. Estamos muy contentas de estar juntas. Vamos a empezar. Primero, bueno, me parece necesario presentar Yudelkis Espinosa. Es una mujer activista, filósofa, es escritora, es dominicana. Ha hecho importantes aportes críticos desde al colonialismo, desde la mirada de colonial, incluso al interior de los feminismos, muy importante de examinar. Es fundadora de GLEFAS, el Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista. Y Yasnaya Aguilar es lingüista, ayuk, pensadora, escritora, defensora de la diversidad lingüística y de los pueblos. A través de sus columnas en este país y en el país y a través de su cuenta de Twitter, pues nos acerca a Yasnaya a otras miradas, formas de vida, pensamiento, acción, afectividades y relaciones con la tierra y las comunidades en México. Para empezar, quisiera preguntarles a las dos, bueno, la pandemia y las estrategias de distanciamiento social o confinamiento parecen haber sido globales, ¿no? Parece que en gran medida, con sus diferencias, los estados del mundo están reaccionando de manera similar, en algunos casos más agudos, etcétera. Pero, bueno, desde GLEFAS, por ejemplo, escriben, el virus no nos afecta a todos por igual. Y Yasnaya, tú también has escrito que las poblaciones ya expuestas a guerras o a trabajos forzados, ¿no? Se recrudecen las afectaciones, los efectos de esta pandemia. ¿Por qué es importante, quisiera preguntarles a las dos, poner atención en este impacto diferenciado, hacer visibles estas diferencias, estas desigualdades en este contexto de coronavirus? Ya, ya si quieres, como quieras. Quién quiere, vamos. Bueno, yo creo que es muy importante, no porque digamos esas desigualdades comiencen a existir con el virus, sino que yo creo que es como un gran reactivo, ¿no? Así como a veces para detectar la presencia de ciertas cosas en la química es necesario poner otras sustancias que hacen reaccionar a eso. El virus se convertirá como un gran reactivo que desnuda todas estas estructuras o las hace más evidentes que ya habían vulnerabilizado a ciertos sectores de la población. Entonces, yo creo que las tres grandes estructuras que están ordenando, tanto el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, generaron y pusieron, generaron las estructuras y las desigualdades y las opresiones. Y claro, cuando viene el virus, se hacen muchísimo más evidentes porque el peligro de muerte y de perder la vida están ahí
digamos, mucho más palpables en lo inmediato. No es que no estuvieran, pero lo hace palpable o más evidente, por así decirlo. Entonces, estaba viendo los números sobre la proporción de muertes que están por coronavirus, que están ligadas a diabetes o a hipertensión. Y entonces ahí yo pensaba, ¿qué es lo que sucedería si el cambio que se había dado con ahorita como 415 millones de personas en el mundo con estos padecimientos? ¿Qué hubiera sucedido si el cambio que se da más o menos a mitad del siglo XX en la comida ultraprocesada y los efectos que eso tiene? Eso es un efecto del capitalismo. O sea, tener comida que está fabricada, que tiene muy bajo aporte nutricional, que tiene, pero que tiene un montón de hidratos de carbono, de azúcares, etcétera. Eso responde a una lógica capitalista. Entonces, yo creo que casi la mitad de la mortandad del virus no existiría. Y luego, si lo pensamos en la población que está en las cárceles, cómo funciona el sistema de justicia, la población migrante que está en lo, todo lo que está sucediendo y las denuncias que hay en Estados Unidos, por ejemplo, con toda la población migrante, la que está en las estaciones de migratorias de varios países, incluido el de México, y también ver estructuras que ya estaban ahí, que, de la gente que no puede parar, que necesita salir a trabajar, que necesita, que no puede resguardarse, que también esas personas están precarizadas en muchos contextos por el propio capitalismo, por la visión colonialista. Vemos la proporción de muertes que tiene que ver con población afrodescendiente y con población hispana, como le llaman Estados Unidos, que es altísima, que también fue puesta. Entonces, como que el capitalismo pone como carne de cañón a las estructuras ya previamente oprimidas. Entonces las ponen ahí para que sea mucho más vulnerable al virus. Lo que está pasando con el pueblo navajo en Estados Unidos es impresionante. Lo que estamos esperando ahorita con esta tensa calma con el virus en pueblos indígenas es bien, bien fuerte, ¿no? Lo que está pasando con el pueblo maya, donde hay un impacto todavía más fuerte. Aquí donde, por ejemplo, en mi comunidad no tenemos ambulancia, ¿cómo vamos a transportar a las personas? Lo que tenemos es la prevención, pero el sistema que precariza nos pone en la vanguardia ante el virus. Así es. Sí, siguiendo con lo que decía Yasnaya, yo creo que nos hemos centrado, o sea, que este es un momento donde la aparición de esta enfermedad, de esta pandemia, lo que hace es mostrar, sí, de una manera, una podría decir espeluznante, en su máxima potencia, sí, en su máxima capacidad de expresión, el modelo de muerte en que vivimos, ¿no? El virus es nada más que un síntoma, la capacidad letal que tiene el virus es la capacidad letal de un sistema moderno, capitalista, de muerte, extractivista, centrado en la destrucción de todo lo que existe en el planeta, ¿no? O sea, es parte de eso mismo, y por supuesto eso va a significar entonces que el virus también se convierte en una continuidad de ese proyecto de muerte, ¿no? Y eso significa lo que ya estamos viendo, ¿no? Si bien en un principio el virus prácticamente se regó entre gente de clases altas y de grupos europeos, o sea, de descendencia europea, una vez que el virus llega a nuestras poblaciones, el virus prácticamente se está convirtiendo en un arma de continuidad del genocidio, ¿sí? Hoy ya sabemos que eso es lo que está ocurriendo. El virus está siendo utilizado como una continuidad del genocidio y una, de alguna manera, una letalización, o sea, se vuelve más letal, ¿sí? Este sistema de muerte. Estamos viendo en Brasil cómo ya comunidades que generalmente han estado aisladas, se le está llevando el virus expresamente para que se contagie. Comunidades, por ejemplo, que están en la Amazonía y que en un principio pensábamos, bueno, estas son la gente que
van a estar, por suerte, más protegidas, porque el sistema de vida, el mundo que lleva, está por fuera de ese mundo capitalista, de ese mundo eurocentrado, ¿no? Sin embargo, ya sabemos de incursiones expresas por parte de empresas de extractivas, por parte de gobiernos genocidas, porque no hay otra manera de nombrarlo, que están llevando expresamente, dejando bajo la idea de que hay que dejar morir, ¿no? Están llevando el virus a estas poblaciones, están dejando que el virus llegue allá. Sabemos, ya hemos leído denuncias de los centros de internación de migrantes en Europa, donde está, ya se está denunciando a la, lo mismo que decía Yasnaya, en las cárceles, por ejemplo, poblaciones que están aisladas y por tanto no tendría por qué llegar allí el virus, están hoy siendo expuestas al virus. Entonces, nos acabamos de enterar, amanecemos con la información, en Perú, en la Amazonía peruana, también ha llegado el virus y está siendo, está arrasando con las comunidades. Entonces, efectivamente, si el virus por sí mismo no es el problema, está siendo usado como un arma estratégica para dar continuidad al sistema de muerte, ¿no? Al genocidio al que están sometidos nuestras poblaciones desde hace por lo menos 500 años, ¿no? Entonces, sí, 500 años. Entonces, yo creo que eso es una cuestión que tenemos que tener alerta, que tenemos que despertar los intelectuales, las comunidades organizadas, los movimientos sociales, porque no sabemos muy bien cómo va a terminar todo esto, pero las lecturas que tenemos no son muy buenas con relación a lo que puede ocurrir en los próximos años con esta esta aparición de esto que se está convirtiendo en un arma, ¿no? Entonces, eso tendría para señalar. Y hablamos de como la diferencia y la desigualdad de condiciones para enfrentar, ¿no? Como a este virus que se está volviendo justo como un arma, como lo menciona Yuderkis. Hemos visto a través de nuestras pantallas, por ejemplo, imágenes de personas en sus casas súper lujosas haciendo, pues, como exhibición de su cuarentena, totalmente distinta a la realidad que viven millones de personas en el mundo también, en condiciones de precarización. Hemos, como mencionaba Yasnaya, por ejemplo, se calcula que la población contagiada en el pueblo navajo supera el récord de contagios de 13 estados en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh-huh. En ese contexto, las desigualdades estructurales exacerban la dificultad de hacer frente a la protección de este virus. Yasnaya, en este momento, en Oaxaca se está recrudeciendo como la avanzada de los contagios. Me contabas hace unos días que en tu pueblo se empiezan a registrar los casos y ustedes han vivido una situación de falta de acceso al agua y lucho por el acceso al agua desde hace más de 2 años. ¿Nos puedes contar cómo, por ejemplo, esta situación dificulta que en su comunidad, por más estrategias de protección y cuidado colectivo que tengan, se enfrenta a pues dificultades para hacer frente a esta pandemia? Sí, hay como dos vertientes, ¿no?, de lo que está pasando en nuestras comunidades. Por un lado, está todo este sistema que ha precarizado nuestro propio, un sistema de salud propio, ¿no?, que no hay un sistema de salud intercultural que esté tomando en cuenta las diferentes lenguas y que dialogue con nuestra propia tradición de cuidado y de prevención. Eso por un lado, entonces está todo precarizado. Y por otro, es como la gran potencia de la organización comunitaria, ¿no?, de las decisiones, que eso ha sucedido con varias comunidades aquí en la sierra. Todas las medidas de prevención consensadas, las acciones que se han tomado, esto de colectivizar el cuidado y que son estructuras que han estado ahí, que nos han permitido resistir durante 500 años y que son las que se activan cuando hay un temblor o cuando lo que sea. Entonces están esas dos, como una pulsión yo siento más de muerte y otra como más que está teniendo la vida.
Sin embargo, eso se dificulta en el caso de nuestra comunidad, ya que hace casi 3 años no tenemos acceso al agua potable, porque en un contexto donde hay armas, nos despojaron mediante ataques armados del manantial del que normalmente tomábamos agua, y ahí dinamitaron nuestro sistema de agua potable. Eso con la complicidad y la protección del Estado, porque no ha habido ninguna, no ha habido justicia, no ha habido ningún, sí, hay un clima de impunidad muy fuerte, y todavía hay condicionamientos para poder hacer a esto cuando el derecho humano es innegociable. Entonces se siente todo el peso del Estado que está impidiendo el disfrute de un derecho humano básico que es innegociable. En ese contexto también es bien interesante cómo esto, otra vez, bueno, en mi comunidad, a diferencia de otros contextos, las mujeres hemos podido ser posesionarias de tierra comunal desde hace muchos años, ¿no? Desde la época colonial, por lo menos, hay registros. Y el despojo de tierras y el despojo de la manantial se da justo en su gran parte en tierras de comuneras, de mujeres, que el día que nos atacaron con armas, pues también se las llevaron, ¿no? Hubo secuestros, secuestraron a 4 mujeres. Todo esto sigue de impune, ¿no? No hay, y entonces es muy difícil cada vez que desde el propio Estado se nos insiste en que tenemos que lavarnos las manos lo más posible, cada cierto tiempo. Es imposible cumplirlo cuando ahorita mismo, en este momento, nos está costando mucho preparar los alimentos. Justamente acababa de platicar sobre la estrategia que tenemos que seguir para tener agua lo más potable posible para la preparación de alimentos. Pensar en estarse lavando las manos cada cierto tiempo es simplemente imposible. Y lo más desesperante de esto es que no es algo que sea solo para el caso de mi comunidad. Sabemos que en contextos urbanos y en otros contextos, sea por mineras, y siempre con la complicidad del Estado, muchas personas no tienen acceso a los mínimos requeridos de agua potable, que son entre 50 y 100 litros diarios por persona, que son los estándares internacionales. Entonces, otra vez es esta vulnerabilidad sistémica, es otra vez que te pone en la vanguardia ante el virus, ¿no? Y bueno, eso con además un sistema paupérrimo de estructura de atención a salud, y ahora ya tenemos en Oaxaca, que es uno de los lugares con mayor diversidad de pueblos indígenas, una situación ya bien complicada. En la ciudad, que es donde hay más casos, ya los hospitales, el hospital de especialidades ya no tiene camas, por ejemplo. Hay brotes de COVID en un montón de personal médico. Justo ayer el gobernador del estado anunció que su secretario particular dio positivo para COVID y que él se hizo la prueba inmediatamente, lo cual indignó mucho a los médicos, porque a ellos se les negaron las pruebas, aunque estuvieran en riesgo, a menos de que presentaran síntomas. Entonces, ahí otra vez los privilegios se van desnudando y se pone en escena, es como una gran cámara de eco, el virus hace cámara de eco en el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, ¿no? Y que también sabemos que está teniendo sus mujeres. Entonces, se ve profundamente imbricado, y multiplicando el virus y sus efectos en un sistema como este. ¿Cómo sería esta pandemia si no hubiera patriarcado, capitalismo, colonialismo? Sí, ¿no? Pensemos en eso, los efectos del sistema. Y gracias, Esnaya. Justo, Yuderkis, yo quería vincular esta reflexión de Esnaya, que empieza a apuntar también hacia el colonialismo, con una declaración que parece... O sea, quienes dirían, se podría decir que fue profética, pero en realidad es como una crisis que se viene viendo desde hace tanto tiempo, que Glefas en diciembre publica esta declaración, una declaración feminista descolonial en tiempos de urgencia, donde ya apunta hacia el colapso como de este sistema. Y apunta perfectamente y con toda claridad hacia el colonialismo, la crítica al colonialismo, pero parece que en estas discusiones que hemos tenido desde una perspectiva crítica en diferentes espacios, se habla de la caída del capitalismo, se habla de la caída como del patriarcado, o bueno, de la necesidad de que caigan o de que se transformen, pero no se hace una crítica al colonialismo. Y nos gustaría escuchar tu aporte desde ahí.
Sí, muchas gracias, Lulú, por recordar este documento que elaboramos de manera colectiva a final del año pasado, en un momento donde estábamos viviendo, ya parece tan lejano, ¿no? Y apenas hace algunos meses, dos o tres meses, la llegada del virus ocurre en un momento de estallido social en toda América Latina, ¿no? Era un momento donde estábamos pasando por la crisis del golpe de Estado en Bolivia, donde vimos con tristeza compañeras feministas negando que esto fuera un golpe, ¿sí? Los diferentes versiones respecto de cómo interpretar lo que estaba pasando allí, pero también lo que estaba pasando en Chile, lo que estaba pasando en Ecuador, lo que estaba pasando en Perú. Las diferentes situaciones que estuvimos viendo que ocurrieron en prácticamente Haití también había, recuerdo que a final de año, toda la última parte del año estaba también en medio de una crisis. República Dominicana estalló justo en febrero, marzo, antes de, a partir de lo que ocurrió con el intento de boicoteo a las elecciones municipales. Entonces estábamos en medio de un levantamiento social importante que estaban ocurriendo en América Latina, donde dábamos cuenta, digamos, de que ya el pueblo ya no soporta, ya no aguanta más la situación en la que nos encontramos. Da cuenta, digamos, de el momento de crisis ya en su nivel máximo de este modelo que tenemos, este modelo ya de más de 500 años, que así ha impuesto a nivel mundial, ¿no? No solamente en nuestro continente, sino a nivel mundial. Y una de las cuestiones que en ese momento llamábamos la atención era que en diversos discursos que pululan en el medio social, pero también en una serie de representaciones artísticas que aparecen, por ejemplo, en el mundo del arte, pero sobre todo en la pantalla gigante, en la televisión y en las computadoras a través de plataformas como Netflix, por ejemplo, cada vez más aparecen estas narrativas del fin del mundo, ¿no? Y estas narrativas del momento final, ¿no? Una especie de narrativa futurista de un mundo futuro basado en la tecnología, pero donde el mundo que se iba a caer la plataforma, donde el mundo ya había llegado a su colapso máximo, ¿no? Aparecía todo oscuro, en ciudades aparecen las ciudades totalmente devastadas, ¿no? Ese es el tipo de imagen y de narrativa a la que nos tiene Creo que perdimos a Yuderkis por un momento. ¿Tú me sigues, Jazz? Sí. Ok. Vemos si ahora vuelve. Ajá. Justo ella está abordando sobre estas narrativas apocalípticas que muy alimentadas por esta imaginería de Hollywood, ¿no? Sobre el apocalipsis, la invasión zombie y la crítica que han hecho a través de un manifiesto que ahora esperamos ella nos pueda compartir más información sobre esta visión. Pero para retomar el hilo de conversación mientras ella vuelve, justo, Yasnaya, creo que ya volvió, permíteme. Bueno, aquí regresé. Sí, ya volviste. Ahora vuelvo contigo, Yasnaya, si quieres. Solo yo.
Bueno, y para no llevar mucho tiempo, entonces ese tipo de narrativa parece muchas veces que una puede pensar que una puede pensar un mundo sin género, una puede pensar un mundo donde la tecnología es el centro que permite la vida, ¿no? Donde la manera en que nacemos ya es totalmente artificial, donde hay inteligencia artificial, todas esas cuestiones, ¿no? Pero sí persiste esta necesidad o esta narrativa colonialista de un mundo basado justamente en todo lo que son los elementos fundamentales que caracterizan este modelo colonial racista de muerte, ¿no? Y estamos hablando, digamos, de cómo siempre la manera en que esta narrativa se presentan es pueblos que son dominados, ¿sí?, que están en el submundo, porque ya ni siquiera parecería que es posible la vida a la intemperie, el mundo ha sido destruido, ¿no? Y se dan estos encuentros prácticamente, o estos desencuentros, ¿no? Estos estallidos de revolución, esta lucha a muerte entre el modelo imperante, que sigue siendo capitalista, sigue reproduciendo esta idea de que hay humanos y hay subhumanos o menos humanos, ¿no? Incluso pueden aceptar la inteligencia artificial como algo que emula al humano. Sin embargo, los sujetos que siempre han sido desechados por este mundo moderno, colonial, capitalista, siguen siendo vistos y tratados como no humanos y como un peligro para la posibilidad de reproducción de ese mundo totalmente en manos de los mismos grupos de siempre. Entonces, yo creo que eso es interesante como que pensarlo y pensarlo en este tiempo también donde vemos el colapso absoluto del sistema. Me parece y nos parece a todo el grupo con el que trabajo que retoma parte de los elementos fundamentales que aportó o que aporta lo que fue el giro decolonial, y es esta centralidad de una división del mundo entre quienes parecen los más evolucionados y los grupos que deben de ser desechados o que están allí para ser explotados por el capital, ¿no? Que están al servicio de aquellos que se imponen y se presentan a sí mismos como los verdaderos humanos, ¿no? O como los que han llegado a la etapa máxima de evolución. Entonces, a mí me parece interesante también pensar esto y cómo eso se actualiza en este momento, ¿no? Cuando, por ejemplo, Bolsonaro dice, bueno, hay que reactivar la economía y alguna gente va a tener que morir. Por supuesto, no está pensando que es él el que va a morir, ¿verdad? No es él ni su familia que va a morir. Él está dando por sentado que hay cuerpos que son sacrificables, ¿no? Hay cuerpos y hay poblaciones que siguen siendo sacrificables, ¿sí? Que no importan, no importan que desaparezcan o que su vida se inmolen porque se continúe el sistema, ¿no? Entonces, ese tipo de llamamiento el que hacíamos en ese momento y que creemos que sigue siendo muy importante. Muchas gracias, Yuderkis. Justo la semana pasada en Luchadoras platicamos con integrantes de colectivas trabajando con población migrante en México y también personas en reclusión y nos contaban acerca de cómo se está viviendo esto en los cuerpos y en las vidas de las personas. Yasnaya, este impulso de esta fuerza de dominación, este ejercicio genocida que data de hace siglos, también, y bueno, y que en México se ha impuesto, y tú lo has hablado en diferentes momentos, bajo este mito del mestizaje, ¿no? En su momento de la raza cósmica y tal, que privilegiaba pues las tendencias, como decía Yuderkis, de hacia una supuesta
evolución o una mirada que privilegia la tradición europea, ¿no? Y el abandono de las raíces indígenas que se quedaban como supuestamente en el pasado, pero que es pueblo vivo y en resistencia, también, como decir, son un instrumento de una aniquilación cultural y de lo que, bueno, se ha llamado como monocultivos de la mente o monoculturas, ¿no? Y desde el punto de vista como defensora también de la diversidad lingüística y de los pueblos, pienso también en lo que nos dices acerca de la falta de acceso al agua o esta actitud deliberada del Estado, como casi que una guerra de baja intensidad para ir diezmando y diezmando y diezmando como la posibilidad de vida digna de los pueblos. Entonces, quería saber si también nos puedes comentar respecto a estos ejercicios coloniales, que además no reconocemos desde México, ¿no? Parece que la colonia ya se quedó en hace siglos, pero en realidad, como lo dicen algunos antropólogos y antropólogas, pues sigue en carne viva, ¿no? Sí, antes de comentar eso, me pareció muy interesante lo que dice Yuderki sobre estas, el planteamiento del futuro que se nos está haciendo desde un espacio y una herramienta muy fuerte como es la ficción, ¿no? Las narrativas uh-huh. que nos atraviesan son muy importantes. Y creo que tiene que ver también con lo que ella decía, ¿no? O sea, se puede imaginar el mundo sin género, donde el género está como, o ya no es binario, pero sigue habiendo esta narrativa donde es imposible imaginar el mundo sin esta clasificación de cuerpos que genera el colonialismo. Y creo que tiene que ver tal vez porque, por lo menos desde mi experiencia, a veces segmentamos demasiado las luchas, ¿no? Pensamos que es posible luchar contra el patriarcado sin luchar contra el colonialismo y sin luchar contra el capitalismo. Y creo que donde falla, como bien apunta Yuderki, en estos escenarios posapocalípticos, es en que pareciera que podemos imaginarlo sin género, pero no sin colonialismo, no sin capitalismo, ¿no? Y ver cómo poder, me queda claro que el funcionamiento del sistema, así como el macrosistema, es muy difícil saber desimbricar o decir aquí está el patriarcado y aquí está el colonialismo y aquí está el capitalismo. Y entonces la realidad opera densamente así, profusa, ni siquiera imbricada. Yo diría que ya profundamente no es que esté combinada como elementos discretos, aquí empieza uno y aquí empieza el otro, sino ya amasados conjuntamente. Sin embargo, muchas veces nuestras luchas sí están segmentadas. Y entonces eso me parece que puede ser, si pensamos en un mundo sin capitalismo, pero con patriarcado y colonialismo, simplemente vamos a cambiar de sistema de producción por otro también que va a ser patriarcal y colonialista. Entonces, ¿cómo podríamos estar respondiendo también con una resistencia o con una deconstrucción densa también, ¿no? Y por eso es que a veces hay estos grandes choques, siento, entre el feminismo, sobre todo cierto feminismo que no ve el asunto del capitalismo y el colonialismo ahí. Y lo mismo pasa, ¿no?, con luchas anticapitalistas que son profundamente patriarcales o luchas anticolonialistas que también son patriarcales o capitalistas. Entonces, creo que es bien importante este diagnóstico que está haciendo Yuderki sobre estos temas. En cuanto a lo otro, sí, a veces nos suena como el colonialismo como algo muy abstracto o también algo generalmente que ya concluyó con los 300 años de colonialismo. Yo creo que lo que hizo el colonialismo, el establecimiento del orden colonial, fue que creó estos subsistemas de discriminación concreta como es el racismo, ¿no? Entonces, como que siempre repito que el racismo es como un subsistema derivado del colonialismo, así como el machismo del patriarcado y el clasismo del capitalismo. Entonces, lo que hace es que pone en una escena o el mundo, la colonización racializa el mundo. Entonces, es cuando no solo es que haya personas en las que no importa su color de piel que vivían en un continente,
donde eso no era lo relevante, y de pronto con todo este asunto la esclavitud se pone y se jerarquiza lo blanco, lo afrodescendiente y lo indígena, y se crea como si fueran categorías raciales. Y esto, aun cuando, digamos, el colonialismo español, para el caso de México, terminó, digamos, ya no era el gobierno central a donde se mandaban los tributos, etcétera, el orden no terminó, y yo siento que el Estado más bien lo perfeccionó porque le puso una careta de democracia liberal. Y la democracia liberal lo que hace en general en el mundo, cada Estado, es establecer un pacto individual. Si vemos casi siempre, las constituciones hablan de garantías individuales. Entonces el pacto es entre el Estado y un individuo. Y uso el masculino porque además fue con un individuo varón concreto. Quienes podían votar y quienes podían establecer ese pacto. Y a esa ideología estorba muchísimo lo colectivo, porque el único colectivo permitido era el que el Estado estaba enunciando, el país, ¿no? Una definición básica de Estado como nación, pueblo y territorio, y el pueblo es único. Entonces, la existencia misma de otros colectivos que no eran el Estado empezó a, si bien en el orden colonial europeo era la explotación sobre los cuerpos y sobre pues, los recursos, los tributos, la mano de obra, etcétera, el Estado lo rehace negando incluso su colectividad. Si el orden español explotaba las colectividades, el Estado niega las colectividades. Y eso se ve en los números, ¿no? En México la lengua indígena se utiliza de facto, aunque no legalmente, para clasificar a pueblos indígenas. En 1820 se calculó a 70% de hablantes de lengua indígena, 70 después de 300 años de colonialismo, y ahora somos el 6.5%. Hay una operación activa del Estado para continuar esto, y que al final, en el orden colonial, es volverlo lo más blanco posible. El genocidio del que hablabas, Joder, que es hace un momento. Joder, que hace la gatita. Sí, está aquí. También quiere platicar. Desde Glefas, también, y bueno, y ahora en la conversación tú apuntabas acerca de este momento intenso de movilización que había en América Latina y que además respondía justamente, por ejemplo, en Ecuador, a decretos justo que buscaban perpetuar esta desigualdad entre las clases dominantes, privilegiadas, el poder económico y los pueblos. Bueno, ustedes hablan de Abya Yala. Yo quisiera que nos pudieras también platicar un poco de este concepto, de esta, ¿cómo decirlo?, esta de apropiación del término, porque es importante también pensarlo desde, como desde ese otro lugar. Pero que nos cuentes cómo desde tú y desde Glefas, ahora en este momento donde el distanciamiento nos vaya a nuestras casas, y bueno, ya hemos visto las primeras manifestaciones que tratan de volver a la calle, por ejemplo, en Chile, ¿no? ¿Cuál es como el gran reto de la movilización colectiva y la generación de tejido colectivo y resistencia, que justo es lo que apuntaba Yasnaya hace un momento, ¿no? Que es lo que se busca como disuadir, diluir del Estado, de parte del Estado, que además habilita como toda una narrativa de estigmatización a la organización colectiva, porque le representa justo un riesgo a mantener, pues, sus intereses. Creo que nos quedamos atoradas otra vez. Bueno, yo te escucho bien, Luna. ¿Sí? Creo que perdimos a Ayudar X en el camino, pero seguramente ahora se podrá volver a conectar. Bueno, mientras vuelve a conectarse, Yasnaya, justo tú escribes hace unas semanas, ya en contexto de pandemia, sobre esta supuesta oposición entre el bien individual y el colectivo, ¿no? Como que este mito de que están opuestos. Entonces, y al mismo tiempo dices que en realidad en este momento la comunidad se vuelve nuestra casa.
¿Nos podrías como platicar un poco en torno a esta idea? Sí, justamente, bueno, creo que ya llegó. Discúlpeme, aquí es malísimo el internet. Entonces, bueno, parece que cuando yo voy a hablar ahí justo se apaga. No llegué a escuchar lo último, si me lo puedes resumir muy, muy rápidamente, por favor, antes que se caiga otra vez. Sí, claro, bueno, tiene que ver con este momento de distanciamiento social en el que nos hemos visto obligados a replegarnos en las casas y el reto que eso representa para la continuidad de la organización colectiva que está siendo vista como una amenaza para los estados en general, como siempre que lo estigmatizan, pero ahora en particular como para la sobrevivencia de la vida humana, ¿no? Sí. Yo no tengo, o sea, realmente yo me he quedado como sin palabras en este momento. Yo no sé si a Yasnaya también le pasa, o sea, yo lo que siento es que este momento nos está llevando al límite de lo concebido, de lo que teníamos, de las maneras en que incluso hemos podido resistir ante tanta muerte y ante tanta destrucción, ¿sí? Ahora se cayó ella. Bueno, yo sigo hasta que vuelva. Ahí llegó la Lulu. Y realmente creo que todavía estamos en un momento muy inicial. Lo conversaba el otro día con un gran amigo filósofo con el que converso estas cosas, con Santiago Castro Gómez, y a propósito de varias especie de diagnóstico que han aparecido en los, comenzamos con la pandemia, y que la mayoría de esos diagnósticos que se hicieron rodaron por el suelo porque cada minuto está cambiando y estamos aprendiendo. Yo me siento en este momento, me siento que las que estamos en un momento donde vamos a tener que reinventar la manera en cómo nos estamos organizando, en cómo vamos a resistir ante el sistema de muerte, ¿no? Porque justamente lo que el virus viene a hacer es prácticamente a destruir aquello por lo cual, a través de lo cual estábamos resistiendo, que tenía que ver con la posibilidad del encuentro, de mantener la relación. El virus parece que nos obliga, ¿sí?, a tener que estar con miedo del otro, ¿sí?, de la otra. El virus nos recluye, como parecería hasta el momento la única opción que tendríamos de protegernos, ¿no? Entonces yo creo que termina siendo como una especie de reto de cómo es que vamos a responder ante esto, incluso desde modelos en lo que se sostiene, o mejor dicho, en modelos en los cuales creemos y en los cuales quiero seguir creyendo, porque son los que nos han permitido sobrevivir y que tienen que ver justamente con modelos de donde el lazo comunal sigue vivo y sigue siendo lo que permite la reproducción de la vida y la posibilidad de la continuidad de la vida, ¿sí? ¿Cómo es? Yo en este momento tengo más preguntas que respuestas. Esas respuestas no van a venir de las instituciones, no va a venir del financiamiento, no va a venir de los intelectuales a los que estamos acostumbrados, de grandes renombres que están en su casa muy bien cuidados, ¿sí? No va a venir de ahí, no va a venir muy probablemente ni siquiera de alguien como yo, que quedé atrapada aquí en Austria, no puedo regresar a mi país, ¿eh? Pero estoy en una situación privilegiada mientras mi pueblo se está muriendo, ¿sí? Entonces, es un momento de oportunidad también, es un momento muy difícil, pero también un momento de oportunidad, a pesar de que eso podría estar sonando como pesimista, yo no
tengo dudas de que vamos a encontrar la salida, porque venimos de pueblos que han resistido por mucho tiempo, ¿sí? Y aunque vamos a morir muchos, van a morir muchos de nuestra gente, yo estoy segura que vamos a encontrar también las salidas, ¿no? Vamos a encontrar la salida. Yo pienso, por ejemplo, y se me ocurren cuestiones que han aparecido, qué sé yo, tú mencionabas el pueblo Najayo en Estados Unidos. Leía una noticia el otro día donde el pueblo Najayo había puesto una especie de, ¿cómo podría decir? Como de paradas para que controlaba a la gente que entraba y salía de la comunidad de manera de evitar que entrara el virus a la comunidad. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el Estado local? Prohibió a estos grupos que pudieran tomar este tipo de iniciativas, ¿no? Igual lo siguieron haciendo, ¿no? Pero hoy, de todas maneras, el virus está ahí. Pienso, por ejemplo, lo que están haciendo algunas comunidades indígenas en Colombia, que circuló por las redes, que habían instalado unas como una especie de casetas donde a través de, como de donde salía un humo, ¿sí? Como era como una especie de gran temazcal, donde la gente antes de entrar a la comunidad tenía que entrar allí para matar todo lo que tenía en la ropa y en el cuerpo y que podría ser el virus y que podría entrarlo a la comunidad, ¿no? O sea, yo creo en la creatividad y yo sé que vamos a encontrar la salida, pero yo creo que estamos en un momento inicial donde apenas estamos viendo cómo es que vamos a poder actuar ante esto. De todas maneras, igual, seguimos, las comunidades se siguen movilizando, en Dominicana, en Perú, en Bolivia, en Chile, aquí en España, las comunidades migrantes están haciendo cajas de resistencia comunitaria donde están recolectando dinero para llevarle alimentos, medicamentos, productos de limpieza básico a la gente que vive del día a día y que en este momento, ante lo único que le queda, que es la reclusión obligatoria que le pone el Estado, entre paréntesis, con muchísima violencia policial en Dominicana, a la gente que vive de lo que le llamamos allá el chiripeo, que es el día a día, vender cosas en la calle, es la gente que está siendo más agredida, ¿sí? Y la pregunta de la gente es, o me quedo en casa y me muero de hambre, o salgo a la calle a vender mi producto y también me expongo a la posibilidad de morir por el virus, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cuestiones ante las que nos enfrentamos en este momento. Es un momento de oportunidad, pero es también un momento que una podría decir que nos enfrenta a nuevas situaciones que ante las que no tenemos una respuesta inmediata y que seguramente en la medida en que avancemos vamos a ir encontrando respuesta, ¿no? Gracias, Yuderkis. En lo que voy ahora. Sí, volverá Yasnaya, pero quisiera dar lectura a algunos de los comentarios que hay por acá. Elsa y Beth nos dice que, a propósito de la necesidad de pensar y actuar aglutinando estas luchas anticolonialistas, antipatriarcales, anticapitalistas, ¿qué es lo que nos dificulta o nos impide movernos a esa dirección? ¿Dónde está como el nudo que impide esa articulación? Y a Lely, que nos dice que también es, bueno, que ella es feminista chilanga, la vecindad en la Mixteca, también se encuentra con esa división, ¿no? Con la separación entre causas, que más que sumar, que encuentro igual que en mi pueblo la defensa de microluchas, ¿no? Uh-huh. Dice por acá Lore, también desde Chiapas, la Asamblea Feminista de San Cristóbal está haciendo acopio de víveres para las personas más vulnerables. Bueno, nos pregunta Paulina dónde pueden encontrar los escritos de Yasnaya. Ella escribe regularmente en Este País y en El País también, y en Gato Pardo. Ahí las pueden encontrar. Bueno, vamos a platicar ya hacia la pregunta final, que tenía pendiente Yuderkis, que Yasnaya nos pudiera comentar acerca también de cómo se ha vivido en su pueblo, donde
porque hace poco ella hizo un escrito donde cuenta justo cómo la colectividad ha seguido como viva, como red de sostén, y esta apuesta por lo que ellas nombran la comunalidad es también muy importante pensar y rescatar. Gracias. Yo quisiera, mientras tanto, enfocarnos también ya en la reflexión final que pensaba hacer con ustedes, que es, bueno, justo estamos hablando que en la región los gobiernos incluso llamados de izquierdas, ¿no?, siguen sin cuestionar el modelo económico dominante en las supuestas soluciones que están dando a este momento del mundo, ¿no? Ustedes dicen, no se sale de las mismas soluciones de mercado, de producción, de distribución de riquezas, de justicia, ¿no?, de la gestión estatal. Uh-huh. Y quisiera preguntarte, ¿qué opciones, referencias, alternativas, apuestas, recomiendas que sigamos para pensar este caminar que tú nos comentas que está iniciando, ¿no? Parece que volvió Yasnaya. Vamos a ver si la podemos escuchar. Yasnaya, ¿estás por ahí? No te escuchamos. El internet anda tan mal últimamente. Sí, todo ha transitado, ha habido mucho tránsito y... Sí, demasiado. Bueno, si quieres yo voy respondiendo. Sí, adelante. Okay. Se volvió a caer. Ajá. Mira, yo creo que... ¡Ay, me quedé sola! Aquí está. Ahora me quedé sola. Ok. Ya volvió Yasnaya. Ahí volvió. Ahora fue mi internet. Sí, okay. Hola. Ah, Yasnaya, bienvenida. Estábamos justo en el momento de darte la palabra para platicar justo acerca de cómo, de esta falacia que decíamos, de este mito que has apuntado de lo individual colectivo como disputados, y que nos cuentes un poco también acerca de cómo en tu pueblo la comunalidad es también como una forma de rescate y de resistencia frente a este momento, ¿no? Sí. Bueno, ahí quisiera como apuntar dos cosas. Una es como que esta oposición entre individuo y colectivo ha estado ahí presente en la tradición occidental, en la tradición de pensamiento, pero sobre todo fue explotada políticamente con la Guerra Fría, ¿no? Hay esa tensión entre esto de las garantías individuales, el derecho a la propiedad privada, ¿no? Como todo un paquete ahí de pensamiento, que estaba siendo amenazado, por ejemplo, por el comunismo. Entonces, una gran parte del miedo al comunismo se constituyó con base en este miedo de que colectivizar lo que fuera agredía, digamos, las libertades individuales. Entonces, casi siempre que se nos cuestiona sobre nuestras formas de organización, que vienen desde caricaturizar los usos y costumbres, como lo llaman, como abusos y costumbres, y como las comunidades indígenas como violadores casi por antonomasia de derechos humanos, ¿no? Porque siempre la voluntad del colectivo se impone sobre la voluntad individual. Y entonces explotar esta aparente contradicción ha sido muy productiva para cierto tipo de manejo político, ¿no? Y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque me parece una falacia pretender que es posible tener bien individual sin tener el bien colectivo. Si eso es posible, es porque está construido sobre la opresión y la explotación de otras personas. Así es. Y cuando las estructuras son distintas, por ejemplo, en espacios pericapitalistas, como llaman algunas personas, que bueno, está toda esta idea si se puede vivir fuera o no del capitalismo en la actualidad, pero en esas periferias, podemos ver que entonces en realidad sí depende una cosa de la otra. Y yo creo que ahorita el virus también pone eso, o sea, si yo me lavo las manos y si yo tomo cuidados, eso va a cuidar a la abuelita de alguien más que tal vez yo no conozco. Y si esas personas tomen cuidados, van a evitar que mi mamá pueda contraer el virus, que está en una situación de salud delicada, pueda contraer el virus. Entonces el virus nos grita
que esta idea de lo individual y de veo por mi bien, en realidad es incluso antinatural, en el sentido en que el virus viene de este mundo, digamos, biológico, natural ahí. Entonces, si en, por lo menos en estas experiencias mucho más micro, no hay manera de que nosotras acá tuviéramos el servicio de agua potable antes de que nos lo destruyeran, si no fue por el trabajo colectivo que incluyó el de la población infantil, que además de ese accidente se ve como, oh, trabajo infantil de otra manera. O sea, aquí el texto incluía que incluso, me acuerdo yo que estábamos en la primaria, íbamos con nuestras cubetitas transportando arena para la construcción de uno de los tanques de distribución de agua. Entonces, es el trabajo colectivo, y si yo quiero abrir la llave y tener agua en mi casa, es porque hay un montón de gente trabajando gratuitamente para que eso suceda, y después me tocará a mí, y así nos vamos a ir turnando. Aquí quisiera retomar estas palabras de Gladys Zul, que dice, justo para que yo pudiera estudiar y para que yo pudiera salir, para que yo estuviera viva, era necesario el trabajo de la comunidad. Entonces, mis anhelos individuales se pudieron cumplir gracias al trabajo colectivo. Entonces, esto pone en relativa cuestionamiento si están opuestos. Lo que pasa es que el Estado nos hace un pacto en el que una persona, digamos, va a pagar sus impuestos, y a cambio de pagar, de dar una parte de tu trabajo y tu vida al Estado, el Estado te va, le dejamos en sus manos cosas tan básicas como salud, justicia y educación, por ejemplo. Entonces, nos tardamos mucho tiempo haciendo marchas y exigiéndole al Estado que cumpla con eso, cuando creo que podríamos empezar a pensar en estructuras que le arrebaten esas funciones y, bueno, eventualmente dejar de pagar impuestos. Y no sé si esto sea legal, pero... pero no importa. Es un maltrato, ¿no? El que estamos estableciendo con el Estado. Esto no va a suceder rápidamente, pero creo que es posible. Y además, se piensa que esta organización comunitaria hay que construirla y que es muy complicada, ¿no? Y que, bueno, hay que ir aprendiéndola. Pero si ahorita algo abduciera todo el aparato gubernamental y el aparato estatal, no tendríamos de otra más que organizarnos. Y eso pasa cuando hay un sismo, por ejemplo, que el Estado no puede administrar lo extraordinario. Entonces, la gente, es lo natural. Si alguien quiere, no sé, organizar una expo de pintura en su colonia, pues no... o una cascarita en la calle, no necesitas del Estado. Lo normal, lo dado, es organizarse con otras personas, dado que los humanos, las personas, vivimos con otras personas. Conozco muy pocos casos de gente que ha vivido décadas en la absoluta soledad. Y dado que necesitamos de los otros, pues necesitamos organizarnos con ellos. Entonces, creo que toda esta idea de lo colectivo amenazando tu propiedad individual y tus derechos individuales es una falacia. En realidad, para que puedas vivir o para reproducir la vida, como dice Yudarkis, necesitas del colectivo. Pero nos convencen que necesitas del Estado. Claro. Quiero leer aquí, y bueno, se toma toda la pantalla, el comentario de la querida Eve, que nos dice, bueno, que Yudarkis dice esto, que es esperanzador, ¿no? Y que nos puede dar shures. Es momento de ser creativas, organizarnos, de mirarnos de otro modo distinto, otro modo de sentir, ser consciente de esos actos que se perpetran hacia nosotras, pero también sean nosotras y nosotros perpetramos, ¿no? Y quisiera movernos hacia el final de esta reflexión a partir de la pregunta de Cintia. Dice, ustedes provienen de los pueblos que han gestionado pandemias con apuestas de buen vivir, ¿no? Preguntarles cuáles son esas formas de resistencia que pueden generar otros mundos posibles ahora. Y creo que en la intervención que acabas de hacer, Yasnaya, ya nos dices un poco, ¿no? Gracias. La organización. Quisiera saber, Yudarkis, si quieres intervenir. Sí, yo cuando escuchaba a Yasnaya, yo decía justamente eso, o sea, la respuesta siempre está en esa opción por... mantener el vínculo de la vida, ¿no? Mantener el lazo comunal, el lazo comunitario, el lazo que nos une no solamente como especie, sino con todo lo existente en este mundo. Y eso, a propósito de lo que cuando me citaban, que yo hablaba de la cuestión de la creatividad, yo creo, cuando digo esto, yo no creo que vamos a
que esto va a ser, o sea, que esa creatividad y esa capacidad de resiliencia, como se le llama, o esa capacidad de encontrar respuestas ante el acontecimiento, ante lo que nos llama a buscar salida por poco conocido, eso sea algo nuevo o algo inédito en el mundo. Yo creo que las comunidades más afectadas por este sistema mundo moderno, capitalista, patriarcalista y todas estas racistas, todo eso, ha mostrado históricamente estar dando constantemente respuestas y salidas a cada uno de los problemas que se suscitan a partir de las consecuencias de este modelo, ¿no? O sea, yo decía al inicio que el virus es un síntoma, y lo que yo quería decir con eso de que el virus es un síntoma, incluso el virus mismo ha sido producido por este modelo. El virus no es, es parte del propio sistema de vida que está siendo afectado y termina entonces afectándonos a nosotros, justamente por lo que decía Yatnaya, porque somos seres en relación, porque es una ficción esto de pretender la unidad y la autonomía absoluta individual, ese proceso de individuación al que nos llevó a creer la modernidad, es una ficción que algo como este virus viene a mostrar en toda su magnitud, ¿no? En eso, o sea, creo que las palabras de Yatnaya en ese sentido son exactas y justas y nos muestran el momento al que estamos. Entonces yo creo que este momento de creatividad, esta manera, a propósito de Gladys Sur, que es también alguien que leo y que admiro mucho, ella habla de cómo nuestros pueblos racializados, explotados, siempre han tenido maneras de burlar la dominación. Ella habla de burlar la dominación, ¿sí? El virus, si se convierte como síntoma, pero el virus también como arma en contra o dando continuidad al genocidio, va seguramente a encontrar respuestas por parte de el pueblo, por parte de las comunidades, y eso seguramente va a ser a pequeña escala. La respuesta no está en las soluciones que están dando los gobiernos. La gente ha burlado el toque de queda en un lugar como República Dominicana, por ejemplo, donde yo vengo de un barrio en Santo Domingo, luego he salido de allí y porque producto del trabajo hemos estado un poquito mejor, pero mi padre, que es un hombre negro y que creció y que toda su vida y todas sus relaciones están en el barrio, volvió al barrio. En el espacio donde vive mi papá, es un espacio donde la gente no pudo cumplir el toque de queda, donde la gente no pudo quedarse simplemente en su casa para evitar contaminarse. La gente pone en riesgo su vida para poder lograr esa capacidad o esa necesidad de reproducción de la vida. Eso que Yatnaya habla de que yo sé que yo vivo porque un montón de gente están haciendo cosas para garantizar que yo esté bien, ¿no? No es posible pensar esto de un buen vivir, como se en ciertos discursos se, digamos, se generalizó las diferentes propuestas de buena vida o de bienestar, ¿no? No es posible si no es porque todas y todos estamos bien y todas y todos contribuimos a generar ese estado de bienestar. Si una de las partes está en sufrimiento, si una de las partes está mal, ¿sí? Se generan este tipo de cuestiones como el virus mismo, ¿no? El virus mismo muestra lo que ha hecho esta cultura. Entonces, yo creo que la apuesta sigue en ese sentido, que va a ser en nuestros pequeños, en los microcosmos, ¿sí? En los pequeños mundos que ha habitado, en las pequeñas comunidades, de ahí es que van a surgir las mejores respuestas ante el peligro en el que nos encontramos en este momento. Gracias, Yuderkis.
Yasnaya, ¿te gustaría también comentar al respecto? Sí, yo con lo que dice Yuderkis y sobre como el tipo de organización, yo creo que en el ahora que está declarado por la Organización Mundial de la Salud que es muy probable que esto se quede y que no hay una vacuna, va a ser muy importante como tratar de pensar en estructuras más pequeñas, como sea el barrio, los edificios, o sea, redes concretas, donde poder ejercer, crear, recrear los lazos que se nos han erosionado por esta idea de pensar que el único que te puede garantizar bienestar es el Estado, para poder hacer frente, porque el Estado no lo está pudiendo hacer claramente y sus prioridades no son las nuestras, ¿no? Son económicas. Y pensar esto no como desde una visión filantrópica, que siempre es como, digamos, no está equilibrada, sino un asunto de reciprocidad. Ajá. Entonces, si vamos a cuidar, necesitamos cuidar una misma casa, y ahí quería retomar esto, ¿no? De que la casa puede ser tu comunidad. Entonces, puedes estar, las diferencias en el medio urbano entre estar aislado y aquí son grandes, ¿no? Nosotros tenemos por lo menos la milpa, el patio, o sea, no hay bardas entre vecinos normalmente, ¿no? O son espacios mucho más que se transitan más abiertos. Entonces, ¿cómo podemos crear redes de protección que sean mucho más concretos? Porque de pronto la tarea se puede volver muy gigantesca y podemos pensar en cómo hacer en México, cómo hacer entre esta ciudad. Pero desde lo concreto, retomando siempre esta frase de los ecofeministas de pensar global y actuar local. Entonces, es muy importante pensar global, es muy importante saber qué está pasando en otros lados, analizar esto que, como decía Yuderkis hace rato, te deja sin palabras a veces, ¿no? O sea, tanta información, tantas que están pasando, es difícil desglosar el camino para decir, ah, está sucediendo tal cosa y va para allá. Como que ahorita es difícil ver para dónde va, pero creo que el actuar local siempre te da otro tipo de potencia. Actuar local también es pensar global, ¿no? Al pensar global necesitamos completar eso localmente. Entonces, a veces estos trabajos son muy poco gloriosos, por así decirlo. El trabajo cotidiano de mantener las redes comunitarias puede ser como encargarte de, no sé, de que haya agua, por ejemplo, o estar trabajando en repartir cubrebocas a las personas que más lo necesitan dentro de tu colectivo. Todos estos trabajos no parecen estar produciendo pensamiento así abstracto académico, pero ahí es donde está, yo creo que la concreción, y es lo que sostiene en realidad. Para que personas estén haciendo cierto tipo de trabajo abstracto, se necesita trabajo concreto, que es el trabajo que mantiene la vida, que es comer, ¿no? Que es tener agua, que es eso, lo concreto y lo cotidiano. Y yo creo que ahí está la potencia y no deberíamos abandonar esa parte de actuar concreto. Entonces, yo creo que nosotras, sobre todo las mujeres, podemos repensar cómo, hasta dónde vamos a administrar los cuidados, que a veces esto se ve como de abandonarlos. Y lo malo es que ahí está el capitalismo ofreciendo los cuidados como paquetes de servicios por los que tienes que pagar. Yo creo que no se trata de dejarlo en sus manos, sino de ver cómo lo redistribuimos y hacia dónde. Y pensar en que sí, vamos a cerrar y vamos a estar en cuarentena, pero no individualmente, sino una cuarentena que implica cuidado colectivo, ¿no? Y entre más, totalmente. Si cuidamos todo un edificio, es que ahí yo creo que cambia mucho. Si tú solo piensas por ti y cuidas tu departamento, que nadie entre ahí y ahí te atrincheras, eso es muy poco sostenible. Si hablas con tus vecinos, con tus vecinas, y cuidas todo tu edificio, por lo menos vas a poder transitar libremente de la azotea a otros departamentos. Si el cuidado y el concepto de casa y de hogar se amplía. De acuerdísimo. Muchísimas gracias, Yasnaya. Y muchas gracias, Yuderkis. Hemos llegado ya al final de esta conversación. La verdad es que ha sido muy retador, iluminador y al mismo tiempo también esperanzador haber llegado como a estas, al menos a dos claves geniales principales que sostienen: organizarnos y buscar
poner, recolocar los cuidados al centro de esta ecuación, ¿no? La interdependencia, solo decir que nos recomienda Elisa que veamos en Canal 13 Colombia la serie sobre el buen vivir, donde se acercan a varios pueblos originarios para que nos cuenten acerca de este pensamiento, este accionar. Muchas gracias, Yasnaya Yuderkis, por esta conversación. Gracias a ti, Lulú. Gracias, Yasnaya. Un placer realmente. Como bueno, ya me lo esperaba, me llevo varias cosas que tú has dicho y te voy a citar. Muchas gracias, realmente. Saludos, saludos a todas, a todes. Y seguimos en conversación e imaginando nuevas formas para los siguientes pasos. Sigamos. Bueno, chao, muchas gracias. Mientras nos desconectamos, solo decirles que este viernes en Luchadoras vamos a tener otra conversación más, la tercera del ciclo. Vamos a platicar con Guiomar Rovira y con Andrea Ixú acerca también de este momento y posibilidades hacia el futuro. Hasta luego.